compañero ministro de Educación Universitaria, César Trompiz, está llegando de la Universidad Central de Venezuela en este momento. Estuvo con la rectora García Rocha viendo un derrumbe que hubo en la estructura arquitectónica de la Universidad Central de Venezuela, de la UCV, en todo el pasillo que queda allí en tierra de nadie, ¿no? Esa plaza que lleva el nombre glorioso de Jorge Rodríguez Padre, conocida durante décadas como tierra de nadie. Conozco muy bien todo eso porque mi infancia, mi tierna infancia transcurrió ahí en todos los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Íbamos a jugar futbolito, béisbol, tenis, a caminar. Cuando había movilizaciones universitarias gigantescas, que las había entonces, nos metíamos dentro de las movilizaciones a ver por aquí, a ver por allá. Teníamos 10, 12 años, éramos unos niños, ¿no? Así que bueno, todo el apoyo a la Universidad Central de Venezuela, ministro César Trompiz, para recuperar el patrimonio declarado por la UNESCO, reconstruirlo rápidamente, todos los recursos como gobierno bolivariano y toda la coordinación con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, García Rocha, con las cuales tenemos grandes diferencias políticas, ideológicas, institucionales, pero por la Universidad Central de Venezuela ponemos de lado las diferencias y a trabajar por la UCV. UCV.